¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada y este es un programa de relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Fit, antes era versus porque era como que una lucha de debate, ahora es con Ana Rosa Valencia y Jorge Rodríguez Carrillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, el tema del día de hoy es Francisco Velasco Delgado, el vikingo. No importa, pero bueno, ya yo le dije a Francisco Velasco, al vikingo, le dije que esta era una conversación, una charla de amigos, pero también donde tenemos que matar esas leyendas urbanas que, pues, la única manera es con la versión del personaje. Adelante, Dios. Estos relatos están diseñados para captar el testimonio de los actores, de los principales actores, de los miembros de la élite, de los que hicieron posible esta etapa fundacional de Cancún y de Quintana Roo. Porque finalmente son gente que va a estar sometida al escrutinio público hoy, mañana, y hasta después de que se mueran seguirán hablando de ellos, bien o mal. Pero hay que dejar un espacio para que den su testimonio, porque ellos fueron actores, no fueron espectadores, fueron actores, y tienen todo el derecho del mundo de entrar en esa construcción de la leyenda urbana, porque el vikingo es una leyenda urbana, ¿sí? Y me parece que es el vikingo el que debe decir, así pasó, así fue, así estuvo. La importancia del vikingo es porque nos refleja una visión del Estado, pero no del Estado visible, sino del Estado profundo. Esas gentes que están trabajando en la tramoya y que nadie se da cuenta de lo que hacen, ¿sí? Sin embargo, corren riesgos, ¿sí? Claro. Y tienen funciones vitales para que las estructuras del Estado funcionen correctamente en lo que se ve. Y bueno, y tiene que quedarse tranquilo el vikingo, porque somos nosotros también algo así como lo que acabas de describir, ¿no? Las leyendas. No, testigos. ¿No? Testigos. Ah, pero no de Jehová. Con todo respeto. Yo recuerdo a Francisco Velasco Delgado, el vikingo. Yo tenía 18 años en 1994. Y lo recuerdo, fue cuando yo lo conocí. Lo recuerdo cuando cerró la Yaxchilán por el conflicto de la Croco. Él era director de Seguridad Pública, Carlos Cardín Pérez era el presidente municipal, si no mal recuerdo. Así es. ¿Fue tu primer cargo como director de Seguridad Pública? Bueno, aquí. ¿Aquí sí, en Quintana Roo? Sí. Ya había sido director de la policía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el doctor Emilio Martínez Manuel. Y ese recuerdo que tengo me viene a la mente ahorita, porque vi a un director que resguardó el área para tener el control de que no haya daños colaterales con la ciudadanía. Y y algo muy, muy trascendente, que aunque el punto era un asunto político, supo separar la parte de su función como seguridad pública de la función política, que era lo que estaba dentro del sindicato de la CROP. Yo no era el político, ¿verdad? Yo en ese momento era el responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, ya fueran residentes o visitantes, claro. Para evitar daños, siempre procuré evitar que salieran lesionados los que no tenían nada que ver. Esas eran mis instrucciones. Y esas yo creo que no eran tus instrucciones, esa era tu preparación, esa era tu forma de ser, ¿de acuerdo? Porque nadie te puede decir qué hacer cuando que tú eres el que vas a decidir qué es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que estabas preparado, esa es la diferencia y esa es la palabra correcta que hay que reconocer y aceptar. Coincido contigo, pero la instrucción había sido la que no existía daños a nadie, ¿no? Cuida al pueblo. Sí, claro. ¿Cómo hacerlo? Ah, eso nunca me lo dijeron. Me lo dejaban. ¿Cómo? Y luego empezaban las cosas. Pero así empezó la leyenda urbana. Así empezó la leyenda urbana, exactamente. No, infiero con ustedes.
La leyenda urbana empezó el mismo día que recibí la policía, Carlos Cardín. Estaba oscureciendo y nos reportan un asalto a la farmacia Pusa que estaba en la Bonampak. Y bueno, muchos corriendo fuimos, encontramos un policía herido, Mauricio Salazar III, que decía que había sido al ambulón, dentro de su gravedad, ya subiéndolo a la ambulancia. Él decía que fue al ambulón. Se lo llevaron al seguro, logró salir de la operación, pero en recuperación fallece. Y cuando estoy junto con Humberto Molina Sosa, buscando rescatar el cadáver, nos reportan una balacera en el Gipsis. Pues ahí vamos. Que era una discoteca, ¿no? El Gipsis es un restaurante. Ah, era un restaurante. Allá a un lado de Lorenzillos. Sí. Y ahí vamos a hacer, a reforzar, porque solo venía una unidad con un policía siguiendo a los agresores. Y ahí voy con Humberto. Y bueno, había aquí un gran aviso, gracias a una hermandad. Le aviso a Madrazo, a Ernesto Madrazo y Castelazo, y me bloquea la salida al aeropuerto, a la altura del puente del aeropuerto. Ese fue el primero. La gente pensaba que yo era compadre del presidente municipal porque me veían siempre de blanco. Pero pues así me vestía mi mujer, yo no tengo la culpa. Tú trabajaste, te tocó la Secretaría General con el vikingo. Magali, ¿no? Sí. En el trienio de Magali Chacho, efectivamente. ¿Y cómo era el vikingo? No puede, la complicaron. No, yo sí escuchaba la leyenda urbana. Me escuché cuando llegó Vikingo y escuchaba, por ejemplo, cuando contaban, cuando desalojaron a los taxistas de la plaza, como Vikingo es el operativo. Creo que también era Cardín presidente. Y escuchaba todo, ¿no? Y entonces cuando me tocó a mí trabajar con él, pues era cuando el tango se empezaba a poner un poco... Bronco. No, cuando se actualizan costumbres que vienen de fuera, siempre hay un rompimiento, y Cancún empezaba a recibir más gente de fuera con otras actividades, ¿no? Pero a mí lo que me tranquilizaba es que a la hora que llegaras a la seguridad pública estaba él. Es que no dormía. En su casa. Ahí estaba en la oficina, siempre. Y eso pues a mí me daba tranquilidad. Pero también es una responsabilidad, porque si pasa algo no puede decir que no estaba. Ahí estaba. Yo estaba viendo ayer un capítulo de una serie que se llama Crímenes sin resolver, que se produce y se edita en Estados Unidos. Estaban hablando del metro, de cómo se apropió de la plaza de Cancún. Y desde aquí operaba y todo. ¿Te tocó esa época? Fue la época en donde cometieron un abuso por un gobernador de nosotros, con Mario Villanueva, porque se han ensañado con él y nunca ha quedado demostrado. Yo veo a Melquiades Magaña, el metro. Alcides Melquiades Magaña. Lo veo en el penal de Tepic, Nayarit. No, perdón. En Oaxaca, en Miahuatlán de Juárez. Y en una plática directa me dice, es que el ingeniero no tenía nada que hacer, nada que ver con esto. Todo fue fabricado por una venganza política. Yo en lo personal creo que ya se ensañaron mucho con él. La verdad. O sea, y muchos quintanarroenses escuchan hablar de Mario Villanueva, como todos, tiene lo bueno y tenemos lo malo. O sea, tener el poder para controlar una ciudad o un estado se requiere de firmeza, ¿no? Entonces, yo reconozco muchas cosas buenas, pero lo que le hicieron no se vale. Como director de seguridad pública, como jefe de la policía, en un lugar como Cancún, un lugar difícil, complicado, te tocó tener relación con todo tipo de gente, me imagino.
con algunos que decían, mañana lo corro de la cárcel, soy amigo del presidente municipal, o soy compadre del gobernador. Y hay una nota que circula hasta la fecha todavía, de que una vez te tocó, o que tú defendiste a don Clemente Soto. No defendí al comandante Canchola. O sea, eso les dije. Sí, claro. Yo conocí a Canchola en la Dirección Federal de Seguridad. Y no lo defendí. Lo que pasa es que puse los puntos sobre la línea. Me están achacando algo, pues que no fue. Fue un incidente de tránsito y lo quisieron modificar. Y no te lo decían los de tránsito, me acuerdo. No, sí, se quiso poner difícil, pues cuando dije, bueno, pues el que manda soy yo. Pero no estaba Acevedo, ¿no? El tránsito. No, no, el jefe Acevedo. Estaba Eleazar, ¿no? Eleazar. No me acuerdo. El jefe Acevedo nos entregó a nosotros. Ah, ok. En paz descanse. Ah, sí. Estaba el comandante Federico, no me acuerdo el apellido, pero él era el director. Federico. Sí, me acuerdo de eso. Él era comandante. Sí. Porque después de haber estado Eleazar, llegaron otros y cosas. Sí. Fue Federico. Y bueno, tampoco puedes permitir que metan en un problema a los elementos por querer fabricar algo, ¿no? Claro. Entonces, así fue. Aquí, ¿qué es la...? ¿Por qué cuenta mucho lo que plantea, lo que dice, lo que expresa el vikingo? Vamos a planteárselo a quien nos ven ahora en pantalla. ¿No es un ser normal, para empezar? Sí, 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 claro, sí, hay que decirlo. No. Es un hombre que tiene formación militar, formación policíaca, pero sobre todo es un liberal con una sólida formación filosófica. Cierto. Que le da una visión de la vida totalmente diferente. Y entonces, cuando habla el vikingo, el peso de lo que dice se queda grabado para la historia. Por eso la importancia de estos relatos. El vikingo, por eso dijo, no es un ser normal. O sea, usted está oyendo hablar ahorita a alguien que no está dentro de la normalidad, ¿no? Bueno, me estás tachando. Calificativo raro, diría yo. Mira, a mí mucho lo que me ha ayudado en esta carrera ha sido mi familia. Porque hay que entender el riesgo que ellos corren. Que corrían, ¿no? Y yo tengo en Cancún hijos, nietos y bisnietos. Entonces, por eso le metía tantas ganas y por eso estábamos. Ahora, sí es cierto que es terriblemente agotador. 3 años te desgastan como no te imaginas. Creo que ustedes son los que dicen que hubo resultados. Sí, no, evidentemente era otra policía, ¿no? Eran otros tiempos, era otra policía. La mano de hierro, por decirlo de alguna manera, o calificarlo de alguna forma, del vikingo, siempre se sintió. El control en todos los sentidos también. O sea, al vikingo, por ejemplo, le atañen muchas cosas. Le atañen el tener el control del tráfico de cubanos, el tener el control de las prostitutas de la 63, que ahora están en la 70. El tener el control de las casas de masaje, que era donde hacían muchos operativos. Y todas esas leyendas que aparentemente podrían ser ciertas, el único que las puede negar o darle el contexto real es el vikingo. Mira, te contesto. Las exoservidoras de la 63, yo creo que me llegaron a odiar. A odiar. Porque nunca se esperaban y de repente, pues, arriba de camionetas azules, y te voy a acusar con la presidenta en el tiempo que estaba mal. Te la pongo en el teléfono, así. Y en campaña alguien para presidente municipal se compromete y yo hago un gran operativo y el que era en ese momento el equivalente al secretario dice que yo era un chivo en cristalería, yo nomás cumplí. Claro. Pero había que hacer un operativo en forma sin equivocarnos de lo que nos llevamos. No te vas a llevar
inocentes porque nos caía, ¿no? ¿Qué dio motivo a esto? Clientes. ¿Por qué? No me llevé a nadie de los amigos. Eso está muy bueno. ¿Escuchaste? Eso está muy bueno. Mira, este, ya habían agarrado una calle y por ahí pasaban las muchachas que iban a la prepa o que iban a la secundaria y los clientes ya los empezaban a molestar. Claro. Entonces eso es lo que propició la acción dura. Porque y eso es lo que tenías que cuidar, ¿no? De alguna forma. Hagan sus cosas adentro de las vecindades. No salgan a la calle. O sea, sí salgan como personas normales, pero no me saquen el problema social y quieran involucrar a otros. Ya gente tomada o ya gente con droga, quería agarrar a la gente, eso sí no se lo permitimos. Es una. A los cubanos. Ya se les olvidó que yo fui el primero en recibir a aquellos balseros que dije a migración y me dijeron, ¿por qué? Porque no traen documentos. Y porque llegaron queriendo presionar al gobierno mexicano. Afortunadamente aquí tengo a alguien que fue regidor en ese tiempo. Sí, don Tomás. Y don Tomás sabe que las cosas fueron muy duras, pero esta ciudad estaba en muy bien. No porque yo lo diga, sino porque ustedes, los que son los invitados, lo saben. Los índices de criminalidad, por ejemplo, los asesinatos dolosos, no eran tan altos. No. Mira, yo te puedo decir, lamentablemente, cuando asesinaron al jefe Acevedo, en unas horas, alguien me dijo, es que debiste de mandar una guardia al funeral. No podía, porque estaba haciendo un operativo en la ciudad, en coordinación con la judicial del estado. Capturamos a los 11, que era la banda de los que asesinaron al jefe Acevedo. Creo que eso es mejor que ir a... con todo respeto, Jorge Acevedo, estos son los resultados. Entonces, claro. Creo que eso es mejor a quedarte sentado y buscar la figura, ¿no? Sí, por supuesto. En menos tiempo del que se imaginan, teníamos a los jueces. Sí, yo creo que la diferencia entre el trabajo que realizó Francisco y lo que se ha realizado después, sin hablar de lo específico de la época, es que él tiene vocación de servicio, tiene espíritu policíaco y vive y disfruta lo que él hace, o vivía y disfrutaba lo que él hacía. Por eso estaba todo el día y toda la noche en el edificio, sí, de la policía, y sabía cuál es la diferencia entre el actuar policíaco y el ser un simple represor, el ser un simple policía que dice, pues anda a hacer esto y vas y arrasas con la quinta y los mangos, ¿no? Esa es la diferencia. Lo que él dice, el de agarrar a las chicas buenas y cuidar a los clientes, o sea, eso es tener criterio, tener conocimiento. Sí, son dos cosas diferentes. Y esa es la diferencia entre su accionar, claro, y lo que ha sucedido después. Pues después han llegado mucha gente que ocupa un espacio, ocupa un cargo burocrático. Y, no viven en Cancún. Su familia no vive en Cancún, no conoce la ciudad. Acuérdense qué pasó cuando nos bloquearon la carretera de Playa a Cancún. ¿En qué año fue? Estaba Magali. 2001. No, fue en 2000. ¿En 2000? Porque yo acababa de entrar en secretaria y el municipio de Alano, que Miguel Ramón era el presidente. Solidaridad. Habló el secretario pidiendo el apoyo de la policía. Ah, sí, fue los chapanecos, ¿no? Sí, es. La ciudad de chapanecos. Ahí estaba Raúl Castillejo. Castillejo, como uno que paz descanse. No sé si descanse. Paz, debe estar haciendo una huelga ahí donde inquieto. Inquieto, pero bueno. Es de piropo. Pero es lo malo de mí. Ah, no, yo no estoy diciendo que está en el purgatorio, estoy diciendo que a lo mejor... El purgatorio, ya salió. Bueno, el caso es que pidieron el apoyo, pero no creían en la formalidad del sistema. Y pues yo le hablé a él a esa hora y le dije, está pasando esto, ¿y qué hacemos? Pues no lo podemos ayudar mientras no llegue el oficio. Entonces él
en su experiencia, me dijo, voy a cuartelar todo, voy a hacer todo. Si llega el oficio. Y sí, me dijeron que entró en sentido contrario en la carretera y en media hora todo estaba en paz. Y el único problema es que trajo a Castillejos a la cárcel. No, es que esas son de las cosas que me achacan y no son ciertas. Mira, Vamos a ver. Bueno, qué bueno que lo aclaren. A mí me habla el que era el director de Solidaridad y me dice, préstame 30 elementos. Espérame, pues que son costales de cemento o qué. No, es que ando necesitado de gente, dije no. Y al rato. ¿Era Bolio? No, era un teniente coronel de sanidad, no me acuerdo. Boldo. No, era Bolio. Pene Bolio fue con Mendicuti, es cierto. Y bueno, Pene Bolio era un policía de carrera. No me acuerdo el apellido. Total, al rato me habla. Colado, Octavio Colado. Octavio Colado. No, era el jefe de ayudantía. Era el jefe de gobierno. No, no, de ayudantía. Era el jefe de ayudantía. Bueno, él me habla y me dice, oye. Después fue director de gobierno, creo. Sí, tienen bloqueada la carretera. El señor gobernador, que prepare, que actúes. Dice, mira, Tavo, tú y yo nos conocemos y sabes que, ¿cómo va a ser? Nada más échale un telefonazo a mi patrona y estamos listos. Y vamos corriendo. ¿Qué hago? Acuartelo al personal, dejo los servicios. Y a los que iban a participar al operativo los mando formar, los separo como en la escuelita, abrir distancias con las manos al frente y a los lados, le pido a la prensa que sean testigos, desarmo a todo mundo y ostentosamente me quito yo la fornitura y la pistola y todos. ¿Qué llevaban? Dos lanzadores de granadas de gas lacrimógeno, escudos, cascos y toletes. Y los fuimos a poner en el límite de la ciudad o de la carretera con el municipio. Cuando me avisan, llegó el escrito pidiendo de la Federal de Caminos, pide apoyo, firmado por un subteniente, pues un suboficial. Va, me abre una misma patrulla de la Federal, me dice, sentido contrario. Dice la técnica, primero demostración de fuerzas. Parlamentar y luego el uso de la fuerza. Si yo entré con 18 unidades formadas con las luces y las sirenas, creo que estaba haciendo la demostración de fuerza. Bajo y les digo, señores, tienen 3 segundos para desalojar. Estaba parlamentando con ellos y me reciben a pedradas. Y bueno, pues la orden es desalojar. No hubo ningún lesionado. Nosotros no llevamos armas. La policía de Solidaridad disparó al aire. Y en la aprehensión detienen a Castillejos. Y el jefe de la policía me dice, llévatelo. No, papá, porque es en tu municipio. Claro. Yo no soy constitucionalmente aquí. Yo vengo en apoyo. Y vengo de apoyo como la coordinación de la zona norte policial. Me regresé con mis policías. Tardamos 5 minutos de que preparamos el operativo y todo, 30 minutos, como dice la doctora. Vámonos de media vuelta. Sin ningún lesionado mío, sin ningún agente lesionado. Pero tienes que preparar. Yo ya había mandado un motociclista que viera cómo estaba. Si no, pues voy a entrar y me van a agarrar. Claro. En eso te ayudaba mucho Molina. Molina era el tron. Era muy el tron. Mis respetos para Humberto. Y ya. Molina. Pero... Ya me acuerdo. Ya. Moreno. Sí. Moreno. También, pues. Humberto, no pongas. Pariente de Max Molina, el de Farmacia París. Sí. Humberto, no pongas, por favor, la hamaca. Jefe, tengo los zapatos aquí abajo. Tenía que dormir. Pues sí, pues el ritmo estaba muy tremendo. Así. Creo que lo que deja como lección el vikingo para la nueva generación de gobernantes es que tienen que fijarse muy bien en la construcción del Estado profundo. Es gente especial. Es gente de acción, ¿sí?
pero es gente que sabe de inteligencia, gente que actúa con ética y gente que no rebasa el ámbito político. Cuando yo fui funcionario y trabajé con el vikingo, yo me sentía bien porque no me rebasaba, yo no tenía que cuidar que me rebase, no rebasaba, ¿no? Y, yo no soy político, yo soy policía, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso daba mucha confianza en el actual, ¿sí? Porque ya no te estás cuidando. Yo creo que ahora estamos en una etapa de reconfiguración del Estado. Creo que hay que tomar en cuenta las lecciones que deja vikingo porque son fundamentales. Sin una cepa de gente que sepa lo que es el Estado profundo, los políticos no pueden actuar en el escenario. Se cae. Es que este no es de política, es de acción social. Mira, yo le informaba a diario, bueno, dice que tengo que informarle a la presidenta y a la secretaria del ayuntamiento. Pero yo les pedía autorización cuando ya había ejecutado. ¿Por qué? Pues porque era la acción al momento. Más bien informabas. Informaba. No, pero sí pedía permiso. ¿Eh? No, ya sabes, cuando le convenía. Cuando era algo así que iba a hacer ruido, decía, oh, no. Si no... Le gustaba más pedir perdón que pedir permiso. Por ejemplo, las casas de masaje. Le hablo un domingo a Miguel y le digo, jefa, hay un operativo contra casas de masaje. Ya lo escuché en la radio. Ya Radio Turquesa lo estaba transmitiendo, la turquesita, con Paco Rosas en paz descanse. Y luego, pues eso es lo que teníamos que hacer. Yo le informaba a mi regidor con una tarjetita. Pero... se hizo esto, para que no lo agarraran en curva. Y cada mes rendía un informe de qué había hecho. No cómo lo había hecho, porque tampoco puedes decirles. El ser policía te lleva a separarte un tanto de la familia, a tener que cuidar para no preocuparte. Me acuerdo yo de un reportero que trabajaba en Radio Turquesa, que decía, les cuento un chisme. Y hablaba. Pero que no salga del Estado. Que no salga del Estado. Juan Emilio Calzonzi. Emilio Calzonzi. Y me decía, mi brother, ¿cómo puede ser que todos los días recibes a lo que es la lacra de nosotros? Y le tengas. Pues si es que si no le pego a la lacra, no me funciona. Un día nos dieron órdenes de, tienen que combatir el narcomenudeo, Adrián Sá. Y a la siguiente reunión mensual llego con mi informe y les dice, ¿cómo? ¿Me estás informando de que puros operativos antipandilla? Sí. Pero si yo les pedí que le pegaran al narcomenudeo. No, es que ahí se empieza. Le pego a la pandilla, no salen de sus casas, no le van a comprar a nadie las grapitas ni la moto. Disminuyen los delitos, no hay asaltos. Transeúntes, no hay robo a casa habitación. ¿Por qué? Porque la policía está pegándole. Porque además, seguridad pública, ese es el área toral que tiene que trabajar, porque para eso están los ministeriales y los federales. Otro reportero, aparte de Juan Emilio Calzonzi, que también tenía un programa de noticias, Cervantes, no me acuerdo su apellido, pero que me traía asoleado. Y un día dice, déjeme decirles que ayer vi que el jefe de la policía metió a la cárcel a su hija y a sus sobrinos. Ya tenía un incidente mi hija Mónica y dos de mis sobrinos, Oliver, con unos taxistas. Pero ya saben ustedes los taxistas amables y buenas gentes que tenemos en esta ciudad. Pues salieron a... aunque no les tocó muy buena suerte, les tocó el chamuco, hijo de tigre pintito. Total, me habla el comandante y me dice, oiga, tengo aquí unos detenidos por un problema con taxistas, llévatelos. Lo más fácil, ¿no? Dice, es que está su hija y su sobrino, llévatelos. Llego y me dicen, ¿dónde deben de estar en la celda?
andaba en la calle, estaba en la cena. Y llega el de conflictos de taxistas a quererme. Para tu ritmo. A ti, el que grita soy yo. Y si tú me gritas a mí, te voy a meter. Y sin derecho a pagar multa. Porque aquel que ofenda al presidente municipal o presidenta, secretario del ayuntamiento o jefe de la policía, 36 horas incontables. Así es, ¿verdad? Eso no lo sabe mucha gente. No, pero yo sí lo sabía. ¿Y qué hice? Dije, mira, cada quien se va a quedar. Yo salí, me quité mi guerrera, me estacioné afuera. Entré y le dije al juez calificador, vengo a pagar la multa de fulano de tal. No, jefe, vine a pagar la multa y me lo das. Claro. Pagué la multa de los tres. Y nadie me puede achacar que no actúe. Como papá. Y como jefe. Y como funcionario. Y aquel en la mañana lo hizo en la radio. Cervantes, una cosa así se apellidaba. No me acuerdo el apellido. Estamos hablando de hechos de hace 20 tantos años. O de 20 años. Nadie me pudo, por los que quisieron atacarme. ¿Quién estaba como presidente municipal? Magali. Magali Echez. Okay. Todos los que me quisieron achacar algo, no pudieron. Y ya estábamos en el edificio del mercadito. Sí, por lo menos 20 años. La plaza. Ah, sí. Por lo menos digo. Acuérdate que ahí me fueron, no me dejaron a mí el cadáver. Se lo llevaron allá al palacio. A mí no, nunca me lo pusieron. Oye, yo decía en un principio, recuerdo al vikingo fuerte, vigoroso, director de Ciudad Pública, en 1994. Luego, me tocó ver a un vikingo que estuvo en decadencia, por decirlo de alguna manera. Muy de retraído. Hecho, coincidíamos mucho en el Café Club ahí con nuestro con hermano todo mi respeto, del Toro. Con todo mi respeto, hermano del Toro. Que nos daba de comer. Gabrielito. No, Gabrielito es... Nos daba de comer. Donde esté, con todos mis respetos. ¿Vive? No, sí, ya. Sí. El papá. Gabriel, sí, yo sé, pero vive Gabriel. Su hijo. Mira, yo siempre quedé... Mi pregunta es esta. Ya había sido director de Ciudad Pública con Cardín. Lo fuiste con Magali Echez, aunque esa es otra pregunta que te voy a hacer más adelante. ¿Por qué no en principio y por qué no todo? ¿De Cardín o Martín? ¿Cómo? ¿Magali fue después de Cardín o Martín? No, después. O sea, después de... Cardín, Lara, okay. Magali. Pues Cardín, Lara, sí, así. Okay, una decadencia económica, moral, de todo. Incluso creo que de salud también. Esa era la principalmente. Normalmente cuando yo entregaba el mando, bajaba el rey. Dime ahorita, yo no tengo ningún mando, yo tranquilo. Pero yo te veo mejor que en esa época. Ah, bueno, sí. En esa estuve enfermo y bueno. Ahorita ya queda mujer. No me atiende la señora. Espérate, ahorita que cuando oiga esto me van a llover. No me corren a dormir con los perros porque los perros duermen con nosotros. No. Fue diferente. Pero ya tú te acuerdas que platicábamos y te decía hay que volver a tomar esto y volverlo a enderezar. Sí. Mira, yo lo que te puedo decir es que con Cardín recibí mucho apoyo, también de Mario. Con Magali, ¿qué decirte, no? Pero Magali no te hizo director todo el tiempo. No, Magali me nombra director cuando Humberto Barrera Ponce ya me dice, oye, vende, que no. Que fue el que le rompió la puerta. Humberto Barrera Ponce fue mi maestro en mis inicios en la policía. Y a mí un respeto. Oye, pero cuando Humberto lo quitan, sacan algo ahí de que hacer exámenes para ver quién va. Y pues vamos, ¿cuál es el susto? Si yo había ido a un diplomado que los demás no sabían y el que venía a hacer el examen era uno de los compañeros del diplomado, así que solo podía preguntar lo que yo ya sabía, ¿no? Pero además ya con la experiencia, adelante. Y recibo... Y de repente me dicen, te tienes que enfermar.
y pues alguien que fue Quiroga. Entró el de la ONC, Ricardo, creo que se llama. No, ahorita les digo el quién fue. ¿Quién fue el que me recibió? No. Entonces. No te recibió el Silverio, creo. El que no. Resulta que está. Ahora acaba de ser candidato a gobernador, el que me pide la renuncia. Pech Barrio. Pech. Y le dije, usted no me nombró, usted no me puede renunciar. Yo le presento la renuncia a quien me nombró. Entonces le digo a la jefa, tenemos una gira temática de seguridad. Nada más para el preámbulo. José Luis Pech Vargas era secretario de gobierno con el gobernador Joaquín Henry Díaz en ese entonces. Nada más para que dejen claro. Y bueno, yo vengo y le digo a la jefa y me dice, para tal fecha tienes una gira temática. Bueno, preparé todo y me enfermé y fui a parar al Hospital Americano. Internaron al doctor de la Fuente. Por el doctor de la Fuente, el gran amigo, descanse. Sí. Y bueno, viene el capitán Quiroga. Básquetbol. ¿Quién? Pablo Lucio. Pablo Lucio Quiroga, con el que me acuerdo perfectamente. La policía inter, no sé qué madre. Y que helicópteros que bajaban policías y que fue pura pantomima porque nunca sirvió eso. Quisieron bajarse a todo lado. Sí. Ah, sí. No, pero fue creo que la Cabá, ¿no? Sí, algo así. Estaban haciendo. Mira, es que nosotros teníamos un centro de adiestramiento del grupo ahí en la Cabá. Hicimos un campo allí de adiestramiento y hombres y mujeres aprendían a manejar motocicleta, a usar armas, a hacer rapel, subir, bajar. ¿Y la cría de avestruces? Ah, sí, es cierto. ¿Los avestruces? No, esa fue en la escuela. En la escuela de policía. En la escuela de policía. Allá en la escuelita de Lavante. De Lavante. Donde llego y me encuentro un invasivo. Era mi terreno, me lo invadieron. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, yo llegué con la intención de quitar la palapa que había ahí. Llegué en la noche y de repente me dice uno de los policías, asómese, y veo un pizarrón viejo y veo cajoncitos de Coca-Cola y rejas donde se sentaban los niños. Y al otro día llego como a las 11 de la mañana y me dice, es que es una escuela y la mayoría de los niños son hijos de policías. Oye, pero no nos perdamos. Estabas contando por qué Magali no... ¿Por qué te descansó y luego...? Bueno, pues porque le ordenaron. Así de simple. Me voy a descansar. El gobierno del Estado. El gobierno del Estado. Por decirlo generalizadamente. Generalizadamente. Quiroga, yo no critico su actuar. No me interesa. El problema es que el Consejo Consultivo de la ciudad empieza a darle guerra a la señora bonita que era la presidenta. Y venga Vikingo otra vez. No, pero pasó. Tú entraste después de que pasa la inmolación del japonés en la manifestación de la OMS. Porque yo dije, ¿cómo? Otro que empezó en esa fecha, Noroña. Noroña. El japonés se tiró y pero además golpearon periodistas, golpearon gente inocente, los policías municipales. Mira, o sea, se dijo que se hizo. Pero nunca se sentó el representante del municipio en la mesa de seguridad de ese evento, Nunca. Pero fue algo que le reventó muy fuerte a Magali, de Eduardo Patón, era secretario del ayuntamiento. No le tocaba. Miren, honestamente. Estaba en Estado Mayor, para a mí me habían tocado otras actuaciones, pero. Tiene que ver el ministro. Sí. No, nunca. Y un día discutí yo en una mesa. ¿Cómo quieres, si tú traes una policía federal equipada y adiestrada, cómo quieres que yo sea el frente? Claro. Seré las fuerzas de reserva. Claro. Y funcionaba. En este caso no se sentaron, los pusieron al frente, los barrieron. Acuérdense cuando nosotros hubo una manifestación de profesores. Se le dijo sanamente, se le dijo al jefe, al líder, señor, no puedes cruzar a la zona hotelera. Haz toda tu marcha, todo tu mitope, pero no me toques la zona hotelera, que de eso vive Cancún, que es el corazón. Y bueno, total, de repente se fue Pablo Lucio, recibió Silverio,
Sí, que fue el interino y después él te entrega a ti. Él me entrega. El que él se quería quedar. No, te confieso que no. Conmigo habló y dijo, yo estoy ahí, jefe, pero... Y luego llega Chacho. Llega Chacho, me releva. Entra Montiel. Montiel, 4 meses. ¿Y fuiste asesor de Montiel también? No fui asesor de Montiel. Hice una aclaración con Montiel. Él me recibe y cuando tiene el problema aquel de la presunta violación. Violación, me achacan que había sido cosa mía y yo, práctico, no pude haber sido yo. ¿Cómo voy a saber que al director nuevo le gusta el trago? ¿Cómo voy a saber que le gusta la muchacha? ¿Y cómo voy a saber que tiene una fiesta en Puerto Morelos en sábado, cuando es día de gran actividad policial? Lo único que sí dije es que el presidente municipal aquel entonces tenía el derecho a decir lo que quisiera, pero a mí me tocaba el derecho de no estar de acuerdo con lo que manifestaba. Y lamentaba mucho la situación del capitán Montiel, porque ya lo habían ahorcado, quemado con leña verde, nomás faltaba que lo despedazaran sin haberse demostrado. De hecho, la misión de Chacho fue la que tuvo más directores de seguridad pública. ¿Lo trajeron al de Mérida? No. ¿A un general? No. Pusieron al general Quintana. ¿Quintana? Zaidén fue el último. No, pusieron al general Quintana. Después al del Cocay, ¿cómo se llama? No, Gerardo. No. General Labarrieta. Quintana y vino Zaidén. Zaidén está... Ah, sí, Labarrieta fue el que cerró. Sí. Labarrieta, pero bueno... Sí, Zaidén vino y después se fue prófugo. Después. Sí, lo sacaron. Lo sacaron. De mala forma. Cuando sacaron a Chacho, él salió. Y cuando Chacho regresa al gobierno provisional. Cuando entra el Consejo Municipal. Así es. La muchacha esta del verde. Marisol Ávila. Marisol Ávila. La TV y novelas. La chica TV y novela. Sí. ¿No te acuerdas que la cacharon? Ya sabes que. Los reporteros que están siempre avispados le sacan una foto saliendo del Palacio Municipal con su bolsa y TV y novelas. No la vi. Era su Biblia. No la vi. Cuando viene Zaidén, obviamente. Hay cambio. Regresa Chacho al Palacio. Nombraron Labarrieta. Y se le viene el paro de 72 días. Y entonces recibe, ¿no? Sí. Paro de policía, 72 días crítico. ¿Y con Alor, cómo te fue? No me fue. Porque primero habló conmigo y me dijo que iba a ser su jefe de policía. Y nombra a Adrián Samos. Cierto. Y bueno, pues no podía entrar vikingo ahí porque era el salvaje troglodita. Sí. Y me voy. Y de repente hago un trabajo para Greg relacionado a un mapa delictivo de la pandilla. Se lo presento, me dice, no te estoy ofreciendo trabajo. Le dije, no, ni yo le pido. Estoy trabajando muy cómodo donde estaba. Estaba en varias hoteles. ¿Te acuerdas que daba asesoría a algunos hoteles y hacía los manuales de seguridad y todo? Que yo ahí vi otro vikingo. Otra fase. Otra personalidad del vikingo. ¿No sabías que era técnico en seguridad? No. O sea, él ya parecía un... Epe. No, cuando fue director de seguridad pública con Greg Sánchez. El vikingo ya... cargaba su cangurera y ya era un policía Robocop. Esa es la palabra. No. Sí, yo te vi muchas veces. Ah, bueno, nos topábamos en Tox. Hay que disfrazarse. En el Bix nos topábamos. Ahí te oye, gusta es que había ya que protegerse. Ya Cancún ya no era los chamacos que traían la 380 y oían la policía salían corriendo y tiraban el arma. Que eso fue... La primera vez, Noyaca ya había que empezar a hacer las cosas más en forma. Pero si siempre andaba nada más con dos escoltas. No eran ni mis escoltas. Yo los
sí íbamos al tiro y los tenía que casi cachetear porque le andaban pegando a los árboles. No, pero en esa ocasión sí, yo siempre lo había con dos a mis dos ayudantes. Cállate. Uno era el chofer y el otro es un moreno que dice que es mi hijo. Mi papá me dijo, ¿cómo va a ser tu papá si estás más oscuro que nada? ¿Sería muy de noche o qué? Es como Sorullo. Pero fíjate, yo no le pedí trabajo a Greg. Ahí me embarcaron las líderes. ¿Y se lo puedes preguntar a Greg? Ya no me habla. Algo me dices. Lo he querido invitar y no quiere, pero ya no me habla. Bueno, entonces a mí sí me dice, quiero que me ayudes. Vamos a invitarlo. Y hay entro, que invitarlo, claro. Y entro a trabajar con él como el segundo en la estructura y el que era el uno me quiere poner el pie. Pero pues no sabía el loco con que topó, ¿no? Me da a Greg una camioneta y me la quieren quitar. Le digo que no se las doy. Se los digo por escrito y le informo a la contralora para que tome acción y dice, insubordinación. La policía era insubordinación. ¿Ya no eras contralor tú? No, todavía. Congreso dice contralor, ¿no? Sí, pero después. Mega en principio metió a Cautley. Ah, sí, cierto. Cautley era el contralor. Y le tuve, sí. Y no quería que. Y después nada. A mí me sacan y entra este Alberto, me acuerdo cómo se llama el otro tipo, que uno de México. Ah, otras cosas. Entonces, pues yo, a mí me invita a Greg, ¿no? Acepto. ¿Se viene el problema? También, no me preocupa. Yo aquí estoy vivo, muchos ya no están vivos, muchos nadie los conoce en Cancún. A mí todavía hay taxistas que me gritan, ¡Pitingo! Ah, eso sí, la señal. No le hagas más, sí. Porque sí, no vayan a venir a cobrar. No vaya a tener artritis porque entonces está cañón. No, pero yo creo que hoy nos llevamos una enseñanza clave. La gente que tiene que trabajar en el estado profundo en este municipio no puede ser improvisada. Tiene que tener formación y debe de tener un comportamiento ético a toda prueba. Otra cosa importante, su perspectiva. Y esto lo digo por lo que pasó en Mahahual, ¿ah? Es decir, no pueden obviar la necesidad de actividades de inteligencia antes de actuar, ¿sí? Todo lo que hagan tiene que estar respaldado por actividades de inteligencia. Me parece que eso es importante porque son estos personajes del estado profundo los que son capaces de ver el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar con este patrón de comportamiento? Va a haber tanto esto, se va a estallar así. Y ya llegan preparados para eso. No solo ven el presente, tratan de describir lo que puede pasar, y eso es prever. Prever para prevenir y prevenir para tratar el problema. Mira. Y yo creo que esa es la enseñanza práctica que nos deja el vikingo. Mira, yo antes de salir a un operativo, mucha gente decía, ¿qué anda haciendo? Allá caminando en el patio como vil perro, le va a pegar rabia. Estaba meditando cómo hacerlo, porque lo más triste es que te tiren policías, son vidas, son seres humanos. Te matan un policía y se queda una familia destruida, y que lamentablemente a veces no hay el apoyo. Entonces, yo sí tenía la precaución. Tenía vendedores de naranjas, tenía vendedores de frutas, tenía dos paleteros. Que esos eran aquel paleterito que cruzaba Palacio y no se daba la vuelta, que entraba por la plaza. Él sabía qué estaba haciendo. Y en la noche tenía dos taxistas, policías que informaban. Entonces nunca iba a un operativo a ciegas, porque eso es lo peor que puede hacer un comandante. Y otra, nunca estaba en el escritorio. Andaba por toda la ciudad. Así. Fuiste y eres muy amigo de Carlos Cardini y Magalía Chávez, con los que trabajaste. Bueno, yo con la señora Bonita, todo mi respeto, sí, me hablo muy bien con Carlos Cardini, me trató muy bien, me dio muchas posibilidades, me dio apoyos. ¿Con Greg? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es hasta mi hermano, ¿no?
No me quejo de lo que haya pasado. Dicen que es con el que más tuviste libertad y poder. Hijo, es que no te sé decir. Pues que el tiempo ya no se lo permitía, aunque tuviera más poder. Yo no te puedo decir, o sea, Jonathan, con cuál de los tres. Con Cardín, el tiempo, solo el tiempo, las circunstancias le daban poder. No, pero con Cardín, por ejemplo, le hablaba a María Villanueva y le daba órdenes. En cambio, con Greg no. Con Greg no le hablaba a Félix y le daba órdenes. No, de hecho, el ingeniero, por eso te digo que todos mis respetos para él, han abusado, hizo mucho por el Estado. Hay gente que ha olvidado quién es Don Ernesto Villanueva Madre. Así, Don, con toda la expresión. ¿Qué te puedo decir de la jefa Magali? Creo que aquí está quien fue su secretaria del ayuntamiento. Yo le decía, seis meses. Señora bonita, ¿qué diablura hiciste? ¿De acuerdo? Tú eras regidor y me decía, cuando vienes muy temprano a recibirme, que yo voy llegando. Jesús. Y eso, ¿qué pasó? ¿Qué diablura hiciste? Nada, jefa. Tengo 731 detenidos en el juez calificador, pero no pasó nada. Va a timbrar la caja, claro. Es que eso. No, pero realmente, con Greg tuviste más libertad y poder. Pues era el secretario, ya eran otros tiempos. El tiempo era el poder. Era el poder. Y era tu hermano, ya sabíamos. Sí, aparte, pero yo. Y te tocó iniciarlo, además. Y... Mira. Ah, por eso no sé qué nada. No, pero yo lo no, inicié no, antes. Greg le tenía mucha admiración y. Es más, había mucha gente. O algunos en su administración de Greg, sus colaboradores, que le decían papá a Greg. Yo te aseguro que Greg le decía papá a Vikingo. Mira, yo tuve muchas oportunidades. Sí, sí, por eso. Como muchos de la orden, ¿verdad? Yo no sé. ¿Quién te va a examinar? Papá. ¿Quién te va a examinar? Vikingo. No, ya me voy a papá. Uno fue presidente municipal. Parece bien. Yo nada más quiero... La última etapa que no puede quedarse atrás es obviamente el por qué lo detienen. 10 años en la cárcel y que me gustaría que compartieras a nuestro auditorio. Bueno, ¿cuál es tu versión de los hechos? Yo digo que estuve en un cuarto de reflexiones. 10 años. Gracias a mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija, la fallecida. Aquí estoy, entero, maestra, entero de esto. Es lo que vale. Porque... afortunadamente nosotros sabemos lo que es un cuarto de reflexiones y eso me ayudó mucho. También en la rota. También sí, también. No me digas. Sí. Te pegan. No te hicieron cargar una piedra, afortunadamente. Pero bueno, me fui por una vikingada que acostumbro decir, ¿no? A alguien le recordé su mamá. Y era el poder absoluto en ese momento. Tan es así que a mí me lleva un general, Centella. Cuando me entregan a Siedo, no sabían nada los ministerios públicos, me tienen que fabricar un circo. Y si hubiera habido algo, pues me hubieran llevado como con 80 policías, ¿no? Me llevan a mí, le pegan. ¿Te iban a esposar? Sí. Yo de hecho estaba pasando una revista, a mí me sorprendió que me dijeran que llegaba el general y que viene por mí. El efecto, y pues todo tiene una razón, le había dicho algo a un señor que era el presidente delante de 5 generales, pues para adentro. Y estoy en Siedo y no sabe qué hacer, solo. Después me ponen acompañamiento con Boris y con Marco Antonio. Tan es así, el otro día alguien me dijo, no, es que usted es un delincuente, le dije sí. Y de altos vuelos, porque siempre me tuvieron encerrado en la zona de máximo. ¿Pero qué crees? Este papelito dice, absuelto y restituyale todos sus derechos. Mm. Te quiero decir que primero me sacaron 13 delitos. Yo, magia de un anillo, con una escuadra y compás, y aceleraron las cosas y me quitaron 11.
y de los otros dos ninguno se concatenaba. A la hora de la sentencia me dejan uno que no podía ser sin el otro. Y bueno, me le dieron largas para efectos, y todos eran para efectos. Ya el último fue un descaro, me lo vuelven a ratificar con un testigo protegido que ni la PGR sabía quién era. No lo aceptaba como testigo protegido. Salvo absuelto, fueron 10 años muy duros, tanto para mí como para la familia. No. Pero pues, yo no soy pobre, yo soy millonario con esa familia que tengo. Y bueno, pues ella me acaba de hablar por teléfono, preocupada por la salud de mi mujer. Le dije que fue el doctor tremenda susto, pero bien, lo tomo como lo que es, una gran experiencia. Le toca a don Tomás cerrar el programa. Muchas gracias. No, a ustedes, Francisco Velasco Delgado, el vikingo, por venir aquí a mi casa, a su casa, a la casa de mis hijos. Cuantas veces quieras, con al tan agradable compañía vengo, ¿no? Ahí. En la Rosa Valencia, mi hermano Jorge Rodríguez Carrillo. Gracias. Y pues cierre, por favor, doctor. Querido maestro, de verdad, muchas gracias por estar acá. De verdad, ha sido un momento de relatos muy interesante. Nos hiciste... No les he dicho nada de cuando tú eras regidor, ¿eh? No, espérate, no pases. No desmenuces tanto. No, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es de que la nueva clase política debe entender que no estamos partiendo de cero, que llevamos años construyendo y que ya hay una expertise, ya hay una forma de hacer las cosas también en seguridad pública y también en la política. Y me parece de que todavía tenemos que aprovechar de que hay la gente que ha construido esto desde el principio como vikingo, todavía lo tenemos acá hablando. Entonces, y con buen color. Y que eso tenemos que darle gracias a la vida, porque seguramente nos va a servir para ir construyendo el futuro. Gracias, vikingo. No, a ustedes por invitarme. Y bueno, gracias a los, como tú, Ena, que eres originaria, a los que son de aquí, por recibirme. Hace muchos años llegué. Sí. Con un bagaje encima, con muchas ganas. De Yucapán. Y además, te quiero decir, aquí está uno de los que me recibieron. Y te hicieron notario, así que no pasa nada. Yo fui a Yucatán a querer hacer una empresa. Y me preguntaron, ¿de dónde es usted? No. ¿Es usted de aquí de la región? No. ¿Está casado? Sí. ¿Su esposa es de la región? No. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Son de la región? No. Ah, me dieron un número. Me lo dieron en el 93. En el 2003 yo fui a Yucatán. Y entre las cosas del portafolio estaba la hojita y fue a preguntar. Está pendiente, señor. Sí, así cuidan, era Yucatán. Son territoriales. Sí. Así, entonces crecí en Cancún. Así somos los mexicanos. Mira, si hasta Chabelo Vargas decía que los mexicanos no hacemos dar la gana. Así es. Es verdad. Sí. Bueno, Tomás es poblano, pero... Sí, por accidente, estaban de vacaciones sus papás. Por lo que sea. No, ¿cuál es el problema? Claro, yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, pero me crié aquí. Pero todo eso. Nosotros ya somos Quintana. Bueno, yo nací en Chetumal porque no existía Cancún cuando yo pero nací. ¿Pero pertenecía a Belice todavía? ¿O no. Ya no? No, a Campeche. Eso es del siglo pasado, antepasado, ¿qué pasa? Ah, no, es que yo no, la verdad no... La historia. No, yo lo siento, pero se está empezando a salir humo de los aparatos. Sí, ya. Adiós. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí en Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada, Ana Rosa Valencia y Jorge Rodríguez Carrillo. Hasta la próxima. Esto fue Tema, Francisco Velasco Delgado, el equipo.